Amados hermanos, muy buenas tardes. Los saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenos, por favor, en esta oración de apertura, en este culto juvenil. Señor Jesucristo, dador de la vida, conocedor de nuestros corazones, te damos las gracias por este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que esta tarde tú bajes, como bajabas todas las tardes en el huerto del Edén, para tener comunión y compañerismo con tus hijos. Permite que tengamos hoy una conferencia contigo, Señor, y podamos pasar tiempos de jubileo en tu presencia. Te invitamos, bendito Espíritu Santo. Asimismo, rogamos que tu presencia esté en este lugar, esté en los hogares de nuestros amados hermanos, que ellos puedan alabarte, glorificarte, porque tu palabra nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Te invitamos y te pedimos que tomes control de la situación. Nos colocamos en servicio tuyo, Santo y Eterno Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque Él a mí me amó. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque Él a mí me amó, para mí Él es precioso.
hermoso. Para mí eres precioso. Para mí eres precioso. Porque dame mi amor. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque la mejor oración es amar, la mejor oración es amar. Si no sabes amar, tú no puedes orar. La mejor oración es amar. La mejor oración es amar. La mejor oración es amar. Si no sabes amar, tú no puedes orar. La mejor oración es amar. Indigno, tan indigno era yo, que no sé cómo fue que él me amó. Indigno, tan indigno, que cuando él me amó, yo no sé cómo fue que él me amó. Solo sé que fue grande su amor, fue tan grande que mi alma salvó. Indigno, tan indigno, que cuando él me amó, yo no sé cómo fue que él me amó. Solo sé que fue grande su amor, fue tan grande que mi alma salvó. Indigno, tan indigno, que cuando él me halló, yo no sé cómo fue que él me amó. Bendito sea el amor de Dios. Su grande amor me rescató de densa oscuridad, me libertó. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Con este coro recibiremos la palabra, alabando al amor de Dios. Alábele con todo el corazón, levante sus manos junto a nosotros y piense en el amor de Dios. Su grande amor me levantó de densa oscuridad, me libertó. Su grande amor
Me levanto de densa oscuridad, me liberto, oh su grande amor, me levanto de densa oscuridad, me su grande amor, me levanto de esa oscuridad, me liberto, su grande amor, me levanto. De densa oscuridad me liberto, su grande amor me liberto. Aleluya. De densa oscuridad me liberto. Muy buenas tardes, preciosos hermanos. Una vez más, es un privilegio para nosotros saludarles en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Quisiera, por favor, que me acompañen inclinando sus rostros, cerrando sus vistas y, si sienten su corazón, levantando sus manos. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos a tu divina presencia, dándote las gracias por la oportunidad que nos das de poder una vez más reunirnos, juntarnos alrededor de tu palabra en este servicio para jóvenes. Señor, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que no permitas que yo me dirija a tu pueblo. Yo deseo y todos desean que tú mismo te dirijas a nosotros. Padre, toma el lugar que te corresponde, toma la preeminencia de este servicio, yo me hago a un lado y si tú quieres, Señor Jesucristo, puedes usar a este siervo inútil. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, buenas tardes. Estamos agradecidos una vez más por estar en este lugar. Agradecemos que usted pueda hacer un alto a sus actividades y acompañar esta transmisión. Quisiera, por favor, que abran conmigo sus escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20. Vamos a leer a partir del verso 19. Si ya lo tienen, podemos leer. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron: De César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que el Señor Jesucristo bendiga su bendita palabra.
En esta tarde, con el favor del Señor Jesucristo, voy a hablar acerca de la escritura que acabamos de leer y es mi deseo y mi oración que sea de beneficio para todos nosotros. Rápidamente voy a entrar a la meditación de esta escritura, siendo lo más directo y sencillo que yo pueda. Al yo mirar esta escritura, naturalmente la hago propia mía, personal, y comprendo que como hombres de Dios nosotros somos los primeros que debemos respetar lo que la ley indica. Jesús era muy respetuoso de la ley de Dios, pero también era muy respetuoso de la ley del hombre. Y eso es lo que él les dio a entender a estos hombres que le estaban tentando con astucia. Porque en realidad ellos querían contraponer a Jesús en contra del César, pero no lo lograron, porque él respondió con total sabiduría: denle al César lo que le corresponde y denle a Dios lo que es de Dios. Tenemos que ser conscientes. Y ahora no solamente me dirijo al creyente, sino también al ministerio, a los llamados, a llevar las arcas del Evangelio, la palabra del Señor, sobre sus espaldas. Tenemos que saber que los ojos del pueblo están sobre nosotros, están observándonos, están mirando si somos responsables, si somos consecuentes con lo que hablamos y con lo que vivimos. Porque a veces decimos y no hacemos, tenemos que ser consecuentes. Durante esta semana he recibido algunas consultas y todas esas han estado relacionadas al tiempo, al día que estamos viviendo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Naturalmente estamos viviendo en una emergencia sanitaria. El mundo se ha enfermado. Todo ha cambiado de la noche a la mañana. Esta enfermedad que está agitando, azotando y asolando al mundo se conoce con el nombre de coronavirus. Al principio de esta enfermedad, por diciembre del año pasado, la gente no le tomaba o no le daba la atención que se merecía. Aún los gobiernos tardaron en dar una respuesta a esta emergencia sanitaria. Todas las redes sociales estaban llenas de la pandemia, de la mala información, y decían que es una guerra bacteriológica, que es un engaño, que es la bestia, que es Roma, que es Rusia, que es China, que es Estados Unidos, los países comunistas. Tanta, pero tanta, tanta información, pero sin un sustento como para tomarlo seriamente. Entonces, cuando esta emergencia sanitaria comenzó, la gente no le daba el interés o no lo tomaba seriamente. Todos dudaban. Dudaban de que sea una emergencia. Nuestro país experimentó 105 días de un encierro obligatorio o un aislamiento social. Nosotros mismos, predicadores del Señor Jesucristo, nos vimos impedidos de regresar a nuestras casas por 78 días. Yo y mis compañeros, o mis compañeros y yo, experimentamos lo que significó esta emergencia sanitaria lejos de nuestro país. Las economías a raíz de esta emergencia se han resquebrajado, las industrias han paralizado, el desempleo de la noche a la mañana creció sustancialmente, esto se traduce en pobreza, en necesidad, y todos hemos sufrido de alguna manera los efectos de esta emergencia sanitaria y ahora emergencia social
y emergencia económica. Las economías de los hogares se han visto afectadas. Hay mucha gente, hermanos, que no sabe cómo llevar el pan a la mesa. Nuestro país, no olvidemos, alberga a más de 1 millón de hermanos venezolanos. Muchos de ellos no tienen el privilegio de tener un techo sobre sus cabezas y usan las calles, los parques, como hospedajes pasajeros. Nosotros siempre debemos de pensar por un momento en ellos. No solamente las industrias se han visto afectadas, sino que también las iglesias han tenido que cerrar sus puertas porque esta es una emergencia sanitaria. Los creyentes no nos podemos congregar más de 110 días. No solo se han cerrado las iglesias, también los negocios, se han cerrado los restaurantes, los cines, los estadios. El turismo se ha visto totalmente afectado. Tengo una razón por la cual estoy enumerando al detalle quiénes se han visto afectados por esta emergencia, porque hay algunos que en su temor creen que la marca de la bestia está detrás de esto y que ya está operando. Pero si nos damos cuenta, aún el Vaticano truncó sus planes. Tengo entendido que el 20 de mayo iba a dar un mensaje al mundo entero concerniente a los planes religiosos para el mundo. Hasta ellos se han visto afectados por esta emergencia que paradójicamente castigó a Italia, convirtiéndolo en uno de los países que más se vio afectado por esta emergencia. Las escuelas pararon, todo se paralizó de la noche a la mañana. Esta emergencia, ¿qué es lo que ha producido o qué es lo que ha generado? Naturalmente, mucho desconcierto y muchas preguntas. Y todas estas preguntas son referentes, y ahora, ¿qué será de mañana? Para esto, cuando nosotros miramos la Escritura, vemos que Jesús, en el capítulo 24 del libro de San Mateo, nos habló acerca de algunas señales que antecederían a la venida de Cristo. Una de ellas era guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. Estaba buscando el significado de la palabra peste. La palabra peste, según el diccionario, significa enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos y los animales. ¡Qué increíble! El mundo ahora está experimentando una peste llamada coronavirus. Muchos de nosotros, me incluyo, jamás hemos vivido una emergencia sanitaria de estas magnitudes. Lo máximo que yo escuché fue el cólera o la fiebre porcina que se desató en México y que originó que todas las actividades públicas sean canceladas, pero no llegó a ser una pandemia, solo fue una epidemia. Para nosotros esto es algo nuevo, nos hemos visto sorprendidos de la noche a la mañana y hemos aprendido con esto que no hay nada permanente en la tierra y que todo puede cambiar, como ahora, producto de esta emergencia sanitaria. Quisiera por un momento que miremos con atención lo que nos dice la Biblia. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando hay una emergencia, cuando hay una infección, cuando hay una epidemia o una pandemia? Recordemos que Moisés, el representante de Dios en la tierra, trajo por pedido de Dios 10 plagas, 10 pestes que asolaron y castigaron a Egipto. Y la última de las plagas fue la muerte
de todos los primogénitos. Cuando esta plaga golpeó Egipto, no solo golpeó Egipto, sino que se paseó también por Gosén y solo respetó esas casas que tenían sus dinteles untados con la sangre de un corderito. Amén, hermanos. Pero ¿qué es lo que tenían que hacer? Moisés mandó que todos se encierren en su casa. Entonces quisiera ver por un momento con ustedes lo que nos dice Isaías en el capítulo 26, versículo 20. Todas las respuestas para todas nuestras preguntas se encuentran en la Biblia. Esto que estoy leyendo habla acerca de la ira de Dios y cómo es que algunos, para escapar de la ira de Dios, tenían que esconderse en sus casas. Dice así el verso 20 del capítulo 26 del libro de Isaías. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. O sea, la ira de Dios se estaba desatando y la recomendación de Dios para sus hijos era: escóndanse en sus casas, enciérrense en sus cuartos, cierren sus aposentos por un poquito de tiempo, por un momento, hasta que la muerte, hasta que la peste, hasta que la enfermedad, hasta que la indignación pase, porque la ira de Dios está castigando los pecados de la gente. Estaba meditando personalmente, y en mi meditación nació la siguiente pregunta: ¿será el coronavirus un castigo de Dios o será una plaga diabólica? Si es un castigo de Dios, ¿cómo puedo enfrentarme al castigo que Dios le está dando al mundo? Lo máximo que puedo hacer es pedir misericordia. Aplaca tu ira, Señor. Aplaca tu ira, Señor nuestro. Ten misericordia, Padre celestial. Danos una oportunidad. Hemos pecado contra el cielo y contra ti. Dale una oportunidad a la gente. Dale una oportunidad a la humanidad. Te hemos dado la espalda. Hemos sido indiferentes contigo. No nos hemos comprometido con tu palabra ni con lo que nos has pedido. Danos una oportunidad, Padre. Si el pecado ha crecido, es nuestra culpa, porque no hemos predicado lo que deberíamos haber predicado. Perdónanos, Padre. Entonces pensaba: Dios mío, ¿será que el coronavirus es un látigo de Dios para el mundo? ¿Es una advertencia? ¿Es una jalada de orejas? Vale más que pongamos en consideración este pensamiento. Ahora que estamos viviendo una emergencia sanitaria, nacen muchas preguntas en el pueblo de Dios y en todos los seres humanos. Y una de las preguntas es: ¿qué debemos hacer en una emergencia como esta? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como hombres? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos? La respuesta es muy simple: seguir las recomendaciones, respetar el protocolo, quedarse lo más posible en casa hasta que todo esto pase. Ya hemos visto lo que nos dice Isaías 26:20. Escóndanse en su casa, escóndanse en sus cuartos, escóndanse en sus aposentos por un poco de tiempo, por un tiempo, hasta que la ira de Dios pase. Amén, hermanos. Hemos visto que esta afirmación tiene mucho respaldo, y ahora es el respaldo escritural, porque nada de lo que pasa es ajeno a Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce.
Mucha gente en el mundo está usando la escritura que acabo de leer. Todas las plataformas de Google se han visto saturadas por gente buscando Isaías 26, 20, para mostrar que Dios ya había visto anticipadamente cómo esta infección, esta peste, iba a golpear al mundo. Esa es la razón, hermanos preciosos, por las cuales he empezado este servicio leyendo San Lucas capítulo 20. Porque es fundamental que entendamos que nosotros somos los llamados a seguir con las recomendaciones. Somos los llamados a cumplir con lo que el César establece. No cumplir, no respetar lo que el César establece es una mala señal. Eso significa que tenemos una tendencia a no respetar la palabra del Señor. Quiero enfatizar, ser muy claro, porque hay mucho creyente que cree que esta es ya una persecución religiosa. Debo de decir enfáticamente que esta no es una persecución religiosa. Esta no es la marca de la bestia en operación. Esta es una plaga, una emergencia sanitaria que ha sorprendido al mundo entero. Tenemos, para poder protegernos y proteger a los nuestros, cumplir con el protocolo. Esto significa hacer lo que la ley nos pide y nos recomienda. Todos sabemos que Dios habita perfectamente en las matemáticas. Hemos aprendido que uno nos habla de la unidad de Dios. Dos nos habla del compañerismo. Dos en una barca, eso es compañerismo. Y tres es el número de la perfección. La recomendación para no infectarse con este virus o esta bacteria es simple. Solo tres simples indicaciones: distancia social, tapaboca y lavarse la mano por 20 segundos con jabón. Simple y sencillo. No tiene usted que hacer más. Simplemente respetar el protocolo. Guardar la sana distancia. 1.5 metros, máximo 1 metro. Ponerse un tapaboca que le proteja como debe de ser y lavarse por 20 segundos las manos con agua y jabón. Esta semana, algunos varones de la congregación de la cual soy el sirviente, convenimos para tener una reunión. Y en esta reunión íbamos a analizar algunos puntos que para nosotros son importantes. Pero decidí postergar la reunión y hacerla virtual. Tuvimos una reunión a través de la aplicación Zoom. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque en nuestro país esta plaga se ha vuelto muy virulenta. Mucha gente, muchos amigos, muchos familiares se están infectando. Entonces, yo recomiendo a los hermanos de los cuales soy responsable que por favor cumplan con la recomendación, cumplan con el protocolo, cumplan con lo que la palabra del Señor establece. Denle al César lo que es del César. Me parece muy penoso, muy triste y muy vergonzoso el sufrimiento que nuestro presidente debe de experimentar al ver que el Perú es un país muy desobediente, que no sabe respetar, que no sabe acatar las disposiciones, que se ríe de la ley. En este sentido, nosotros, los hijos del Señor, debemos ser un ejemplo de lo que es respetar la palabra del Señor y respetar también las leyes.
¿Ustedes se han puesto a pensar si yo tengo deseos de juntarme con ustedes una vez más en nuestras asambleas locales? Claro que sí. Creo que yo soy el más ansioso, pero sujeto mi emoción, sujeto mis deseos, porque no quiero infringir las recomendaciones que el gobierno, para protegernos, nos ha dado. Esa es la razón por la cual aceptamos de buena gana que no hayan servicios en nuestras congregaciones. Ahora estoy transmitiendo este servicio y estoy solo con el hermano José. En la mañana estuve con mi familia. ¿Por qué no lo hago en la iglesia? Porque no quiero transmitir una imagen incorrecta para el pueblo del Señor. No quiero que la gente piense que nosotros, los hombres del Señor, somos más que la ley. No, nosotros somos los llamados a dar el ejemplo. Esto no quiere decir que no sepamos lo que es la oración, que no sepamos lo que es la intercesión, que no creamos en el poder de la oración tenaz. Claro que sí, creemos en el poder de la oración tenaz, pero creemos también en el respeto total a lo que la palabra del Señor nos está pidiendo. En el siglo XIII, Europa sufrió una devastadora plaga. Fue la peste negra. Esta plaga, esta peste, diezmó a la población. Las cifras de mortandad superan por 15, 16 veces a lo que ahora ha causado el coronavirus. Y esta peste, de un momento a otro, paró. 200 años después, esta peste rebrotó. Paradójicamente, rebrotó en el pueblo donde se encontraba o donde vivía Martín Lutero. Los creyentes de la hora le escribieron una carta al mensajero de la edad llamado Martín Lutero, pidiéndole su opinión referente a cómo deben de actuar ante esta emergencia sanitaria. Cuando Martín Lutero contestó la carta, él argumentó que cualquiera que se encuentre en un rol de servicio a otros tiene el compromiso con la vocación de no huir. O sea, se estaba dirigiendo a los profesionales de la salud, a los médicos, a los enfermeros. Ellos tienen que cumplir con su vocación. Escribió también que aquellos que están en el ministerio deben mantenerse firmes ante el peligro de la muerte. Los enfermos y los desahuciados necesitan un buen pastor que los fortalezca, los consuele y les administre la palabra del Señor para evitar que les sea negada a ellos palabra antes de morir. Oficiales públicos, incluyendo alcaldes, jueces, deben de quedarse y mantener el orden cívico. Servidores públicos, incluyendo médicos, policías pagados por el gobierno, deben continuar con su labor profesional. Incluso los padres de familia y tutores tienen un llamado vocacional hacia sus hijos. Lutero no limitó el cuidado de los enfermos a los profesionales de la salud en el momento en que estaban viviendo. Sin embargo, este escrito nos dice que Lutero no anima a sus lectores a exponerse a sí mismo al peligro de manera imprudente. Su carta insiste de manera constante en dos bienes en aparente contradicción: honrar lo sagrado de la vida propia y honrar lo sagrado de aquellos en necesidad. Lutero deja claro que Dios brinda a los humanos la tendencia a protegerse y confía que ellos sepan cuidar su cuerpo. Todos nosotros, dice Lutero, tenemos la responsabilidad de protegernos de este veneno lo mejor que podamos.
porque Dios nos ha mandado a cuidar nuestro cuerpo. Él defiende las medidas de salud como las cuarentenas y la búsqueda de atención médica cuando esté disponible. Lutero plantea que no hacerlo es actuar con imprudencia. Así como Dios ha dotado de un cuerpo a los humanos, también ha dotado de medicina para el cuerpo. O sea, Lutero insta al pueblo a seguir con las recomendaciones, a cumplir con el protocolo, a cuidar su cuerpo, a cuidarse del virus, del veneno, de la bacteria, de la pandemia. Hermanos preciosos, con todo el corazón les ruego, debemos de saber que esta enfermedad ya ha hecho que los gobiernos experimenten diferentes fases. Voy a leer algunas fases, las he apuntado y espero que pueda ayudarnos en esta tarde. Pareciera que este es un consultorio médico. Bueno, en realidad sí lo es. Sí es un consultorio médico. Cuando se escuchó por las noticias que un virus letal había brotado en la ciudad de Wuhan, en China, no se pensó que esto se iba a descontrolar. Pero los temores se cumplieron y esta enfermedad se viralizó y pasó las fronteras. Y cuando sucedió esto, todos los países pusieron en marcha una emergencia sanitaria, y esto componía de muchas fases. La primera fase era una fase de preparación. Al conocerse que este virus estaba llegando a otros países, entonces los países como el Perú tomaron acciones preparatorias para la posible llegada de este virus. Se definieron protocolos, se establecieron hospitales para la atención de posibles casos y se inician los controles sanitarios en los aeropuertos y en otros puntos de ingreso a nuestro país. Esa fue la primera fase de esta emergencia sanitaria. De ahí, la segunda fase es la fase de la contención. Para contener esta enfermedad, se dispone de protocolos, y estos protocolos muestran que se debe de identificar a las personas que tienen el virus o que traen el virus desde el extranjero, y para esto se aplican medidas de aislamiento. Cuando entramos al Perú, después de 2 meses y medio, estuvimos obligados a estar aislados durante 14 días en un hotel. Esto se hizo para evitar que contagiemos a otras personas. Se enseña a la población sobre medidas preventivas, como guardar la distancia, evitar reuniones masivas, lavarse las manos constantemente. La tercera parte de esta emergencia sanitaria era algo que se espera, y es el contagio comunitario. Y cuando esto sucedió, aparecieron casos locales de personas que no habían viajado fuera del país, pero sin embargo estaban infectadas. Quiere decir que el virus entró por los aviones, por los aeropuertos, por las fronteras, y esto empezó a diseminarse a través de la proximidad. La segunda parte es la transmisión sostenida, o sea, los contagios escalonados. Estaba escuchando a nuestro presidente decir al inicio de esta semana que hoy esta enfermedad ya no se puede seguir. Ya no hay manera de saber quién lo tiene y quién no lo tiene. Esta enfermedad hoy puede estar en cualquier lugar y lo puede traer tu primo, puede traerlo tu mejor amigo o puede traerlo hasta el hermano de la iglesia. Por eso es que se necesita
cumplir con las recomendaciones y cumplir con el protocolo. Distancia social, protección bucal, lavarse las manos constantemente con jabón. Si usted sigue esas tres recomendaciones, de seguro usted no se infectará. Yo pudiera traer esto a lo espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando un virus se mete al cuerpo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando una enfermedad del infierno toca a la iglesia? ¿Cuando toca a la familia? ¿Cuando toca a la iglesia local? ¿Acaso no debemos identificar al infectado? ¿Acaso no debemos de brindarle lo que él necesita para combatir a esta enfermedad? ¿Acaso no debemos evitar que se contacte con otros porque esta enfermedad es muy infecciosa y contagiosa? Si no hacemos esto, podemos tener una pandemia en la iglesia. Todos nosotros somos llamados a cuidar nuestros hogares, cuidar nuestra salud y cuidar nuestra iglesia. El hermano Branham enseña que tenemos tres iglesias. La primera iglesia donde vivimos es esta. La segunda iglesia o el segundo hogar es nuestra casa. Y nuestro tercer hogar es la iglesia donde nosotros congregamos. Cada uno de nosotros somos llamados a cuidar celosamente la salud de nuestro cuerpo. Lutero nos lo enseña. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que ser celosos cuidando la salud de nuestras familias, la salud de nuestros hogares. La otra cosa que tenemos que cuidar es nuestra iglesia. Pero pareciera que el pastor es el único llamado a cuidar. Y sí, él es llamado a cuidar la salud de los congregantes. Pero también como una iglesia, como miembros responsables, como hijos de Dios renacidos, todos tenemos la tarea de ser vigilantes, de ser celosos y de cuidar la salud del cuerpo. Se nos ha enseñado, por ejemplo, que nunca debemos hablar a la espalda de un hermano. ¿Qué daño hace cuando hablamos en ausencia de un hermano? Es increíble, nos hemos enterado que la gente no aprende. No aprende lo que el hermano Branham dijo. No hables de una persona lo que no hablarías delante de ella. Cuando nosotros hablamos mal de una persona, la enfermedad entra al cuerpo. Al rato la iglesia se debilita. Al rato la iglesia se enferma. La iglesia se enfría. El gozo se va, el avivamiento se va. ¿De quién será la culpa? La culpa del pastor puede ser, pero a veces no lo es. A veces es la culpa del miembro, a veces es la culpa del creyente que no sabe guardar la distancia, que no sabe ponerse un protector a la boca y que no sabe desinfectarse constantemente con el lavacro santo de la palabra del Señor. Hermanos, esta no es la marca de la bestia. Un hermano me hizo la pregunta. Hermano Scabarrossi, ¿será que ya no tendremos la oportunidad de volver a congregar? No, hermano, le dije. Esta no es la persecución religiosa que esperamos. Llegará el día, dijo el hermano Branham, en que nos cierren las iglesias y que conviertan nuestros auditorios en depósitos municipales. Pero este todavía no es el día. Esta es una emergencia sanitaria y para cuidar que la gente no se infecte, se ha prohibido cualquier reunión masiva. Por ejemplo, nosotros estamos impedidos de reunirnos. Si venimos todos, somos 100 personas. ¿Piensan ustedes que yo los voy a exponer? Que Dios me libre. Si no, un día tendré que responder a Dios si alguien se enferma. Esta es solo una emergencia sanitaria. ¿Cuándo va a terminar esta emergencia sanitaria? Hay dos respuestas. Una, cuando todos se infecten y se hagan inmunes a esta enfermedad.
Sí, hay gente que se está infectando y ni cuenta se ha dado, porque no todos los organismos responden iguales. Un organismo saludable, un organismo que tenga su sistema inmunitario totalmente sano, que no tenga enfermedades, naturalmente puede resistir este virus y hacerse inmune a él, siquiera sin estornudar. La otra manera en que esta crisis sanitaria terminará será con la vacuna. Esto ha traído también algunas preguntas. Hay muchos cristianos que se niegan a la posibilidad de administrarse una vacuna. Bueno, debo de decirle que si usted no ha hecho sarampión, o si no ha hecho poliomielitis, si no ha hecho la tos convulsiva, es porque su mamá, a su debido tiempo, lo vacunó. Entonces, esta es solo una vacuna, no es la marca de la bestia. Un hermano me dijo, pero hermano, le van a inyectar un chip en la piel. Mi pregunta sería, ¿para qué? Ya no se necesita del chip. Ya no se necesita del chip. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que las autoridades, si quisieran saber dónde estoy yo, no lo supieran? Claro que sí. Ellos saben dónde estoy, porque ya tengo el chip. No lo tengo en mi frente. No lo tengo en mi piel. No me lo han puesto en el muslo. Aquí está. Camino con el chip. Duermo con el chip. La gente va al baño con el chip. Almuerza con el chip. Van a la iglesia con el chip. Y este chip está a su nombre. ¿Por qué le tenemos miedo a un chip cuando ya tenemos el chip? No, hermanos. Dios quiera que la vacuna aparezca rápido. Cuando esta vacuna aparezca, entonces la emergencia sanitaria termina. Cuídense, por favor. Cuidémonos. Si usted sospecha que está enfermo, hágase la prueba. Por favor, no vaya a salir por la calle si está mal. Usted va a contaminar el ambiente. Usted va a infectar a inocentes. Usted puede traer enfermedad y mortandad a gente inocente. Si usted tiene un espíritu incorrecto, no salga a la calle. Entre en cuarentena. Entre en oración. Entre en ayuno. Llame al pastor. Pida ayuda para que este virus, para que esta bacteria, para que esta peste no se disemine, no se propague, no infecte a alguien más. Porque, hermanos, la enfermedad es contagiosa. El coronavirus no es un cuento. Tengo a mi tío en el hospital, en cuidados intensivos. Los médicos no le dan probabilidades. Esta no es un psicosocial. Es verdad. Brasil tiene más de 60 mil muertos. México, 32 mil. Estados Unidos, 130 mil. Nuestro país ya sobrepasó la barrera de los 10 mil. Vamos a cuidarnos. Vamos a colaborar. Vamos a respetar el protocolo. Vamos a colaborar con lo que se nos pide. Vamos a guardar la distancia sanitaria hasta que esto pase. Porque va a pasar. Esta es solo una señal de que el tiempo está a la mano. Hermanos preciosos, esta es mi recomendación para la Iglesia Misionera La Sangre de Cristo. Y también, si pudieran tomarlo, para los que ahora me están viendo y escuchando. Cumplan con las recomendaciones. Cuide a su familia. No se exponga. Si usted se expone y contrae esta enfermedad, usted va a contagiar a un mínimo de 8 personas. Y estas personas
contagiarán a un mínimo de 8 personas más. Y estas 64 personas contagiarán a un mínimo de 8 personas más. Y estas 512 personas contagiarán a un mínimo de 8 personas más. Es simple matemática. Que Dios nuestro Padre Celestial nos ayude. Permítanme hacer una oración para entregarle el lugar a nuestro joven ministro, predicador y cantante, Joseph Cabanías Chacón, quien va a estar orando por las necesidades. Siempre hay necesidades. Y también va a orar por las ofrendas. Yo desde ya presento mi necesidad. Y yo quiero más de Él. Yo quiero la mente de Jesucristo. Quiero el corazón de Jesucristo. Quiero los deseos de Jesucristo en mi mente y en mi corazón. Bajaba la escalera y le decía: Ven, Señor Jesús, entra tú en mí. Hermanos, el peor estorbo que tiene Dios es nuestro propio yo. Y si hay alguien que necesita morir, es nuestro propio yo. Entonces mi petición es que el Señor entre y que mate a Jorge Scabarrossi. Y que un día yo pueda decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que un día usted pueda decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que nos das de poder dirigirnos a tus hijos. Señor, yo sé que ha sido un sermón diferente, una plática diferente, pero tú sabes que en esta plática hay mucha verdad escondida. Señor, cuando tú mandabas plagas como castigo para las gentes, tú decías: escóndanse en sus aposentos, escóndanse en sus casas, escóndanse por un tiempo, cierren las puertas hasta que la indignación pase. Padre Celestial, permite que nosotros podamos cumplir con lo que se recomienda. Permite que podamos ser un ejemplo como hombres y como hijos tuyos. Permite, Señor, que nuestra vida sea un mensaje poderoso para nuestros hijos, porque nuestros hijos van a imitar lo que nosotros hacemos. Ellos van a seguir el ejemplo que reciben de nuestra parte. Te ruego, te suplico, te imploro que ayudes a mis hermanos al otro lado de la pantalla, a los que están enfermos, a los que están internados, a los que están sufriendo. Yo te ruego, Señor, que mandes un manto de misericordia, y te suplico, te imploro, que detengas tu ira, Señor. En realidad, nos merecemos esto y mucho más. Tienes razón. Hemos flaqueado. Nos hemos dormido. Nos hemos debilitado. Nos hemos enfriado. Hemos apartado nuestros ojos de la palabra. Sin darnos cuenta, Señor, nos estamos convirtiendo en lo que tanto rechazábamos: creyentes tibios. Señor, haznos creyentes calientes. Yo intercedo, Señor, por este mundo enfermo. Y te ruego, Señor Jesucristo, que detengas tu ira. Padre Celestial, hay hijos tuyos que están sufriendo. Tenemos hogares como el de nuestro hermano Lalo Ruiz, que ahora llora. Hay otros hermanos que acaban de partir y están partiendo. Perdona, Señor, nuestras fallas. No te digo si hemos fallado, porque sí hemos fallado. Danos una oportunidad, Señor, detén tu ira. Por favor, míranos con ojos de misericordia. Tú eres un Dios rico en misericordia. Yo te ruego, Señor, Padre Celestial, que tú nos des una nueva oportunidad. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo pido. Amén. Hermanos preciosos,
Que el Señor Jesucristo les bendiga. Si Dios así permite, mañana estaremos una vez más a las 10 de la mañana, siguiendo con el estudio de Apocalipsis 17. Shalom. Cristo, yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y alabarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a él, yo me rindo a él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, yo me rindo, sí, de todo corazón, yo me entrego a y cuerpo, busco hoy su bendición. Yo me rindo a él, yo me rindo a él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser de fiel, seguiré, do tú me guíes, seguiré, do tú me guíes, Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seguiré, aleluya, seguiré, do tú me guíes, seguiré, do tú me guíes, Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seguiré, yo te seguiré en el huerto, en la vía dolorosa, y con mi alma muy gozosa, y por siempre tú me guiarás con todo el corazón. Seguiré, do tú me guíes. Seguiré, do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seguiré. Si tienen alguna necesidad, por favor, levante sus manos. Vamos a clamar y vamos a orar por las ofrendas. Señor Jesucristo, en esta atmósfera santa y celestial,
de tu bendita palabra y la adoración a tu santa presencia, porque tú estás en medio de la alabanza, Señor Jesús. Rogamos que tengas misericordia de tu pueblo, Señor, que responda a sus necesidades, que perdones nuestras fallas y errores, y que inclines tu misericordia y tu oído a nuestro clamor, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu sanidad. Necesitamos tu fe. Ese bálsamo ahí está presente. Pero ayúdanos a arreglar lo que tenemos que arreglar. Estamos como ovejas yendo al matadero, Señor, para que tú tan solo puedas trasquilarnos, Señor. Aquí está una oveja tuya, Señor, en tu presencia, pidiéndote por las necesidades, por las peticiones de tu pueblo. Tu palabra nos dice que nos entreguemos en sacrificio. Y aquí estamos, Señor, honrándote, glorificándote y pidiéndote que cumplas tus promesas en la vida de mis hermanos. Al que no tiene, provéele como a la viuda de Sarepta, Señor. Haz que te dé a ti primero, Señor. Esa es la condición que tuvo la viuda. Dame a mí primero. Ayúdanos a darte a ti primero y que no falte la harina ni el aceite en los hogares de tus escogidos. Que no falte la sanidad, Señor, que es el tiempo donde más la necesitamos. En el nombre bendito de Jesucristo, el dador alegre, multiplícale, Señor. Señor, tú dijiste, probadme que yo soy Dios. Abre las ventanas de los cielos y sustenta a tu pueblo. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Aleluya. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Trajo para mi salud, trajo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene que sanar. Tiene que sanar tú, solo de Jesús la sangre. Aleluya, precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Trajo para mi salud, trajo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar de todo, solo de Jesús la sangre. Gloria a Dios, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. El cordero digno es, el cordero digno es, solo de Jesús la sangre. El cordero digno es, solo de Jesús las. Aleluya, precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Amados hermanos, les agradecemos por ser parte de este culto juvenil. Les invitamos al próximo servicio el día de mañana. Muchas gracias. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta atmósfera celestial, bajo tu sangre divina, Señor, que es el único lugar provisto para la adoración, te agradecemos por acompañarnos en este hermoso servicio donde tú tienes la preeminencia, tú tienes el honor
donde venimos a escucharte, Señor. En verdad, tú eres el mismo de ayer y por los siglos, y nos sigues hablando a través de tu palabra y tu instrucción. Perdónanos, Señor. Sé tú la brújula que necesita cada ser humano, Señor. Lo eres, Señor, pero ayúdanos a seguirla, Señor. Perdona nuestros errores y fallas. Ayúdanos a mejorar como jóvenes, a hacer solo tu voluntad perfecta. Guíanos, Señor Jesús, a través de la dirección de tu palabra. Tú eres el arquitecto y diseñador de nuestras vidas. Bendice los hogares, bendice a los jóvenes, bendice a los padres, a los esposos, Señor, que tengan una bendecida semana, Señor, y sigue obrando en el corazón de mis hermanos. En el bendito nombre de Jesucristo, que la santa presencia de tu Espíritu Santo permanezca en los hogares y que no salgamos de tu presencia, que tan solo de este lugar, pero nos mantengamos en esa consagración hacia ti. En el nombre de Jesucristo te rogamos. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les amamos. Un gran shalom.